Aquí estamos, interesados y mucho en esta figura. Su importancia es indiscutible, es un goleador que aporta muchísimo a este equipo. Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Cada vez más cerca del partido que va a definir al mejor equipo del planeta. Metemos ahora en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Canadá enfrente a Francia. 8 equipos, sí señores, 8 solamente quedan y ya están tocando las puertas de la semi. Ya veremos a ver quién tiene más tranquilidad y quién no tiene miedo a arriesgar. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Con estos 11 buscará Francia la victoria el día de hoy. Veamos esta formación como algo positivo. Los equipos buscan atacar. Defienden con 3, cierto, pero se quedarán con 3. Van a ir a atacar con más, por eso la mitad de la cancha poblada. Nos ponemos las pilas, Francia, hace rodar la pelota y arranca el partido. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Lleva los puños del arquero! Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Justo en medio la puso Coman. Linda pelea ahora por el balón. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¿Será que se viene el gol ahora? Han recuperado en su propia área. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. Yo creo que sí, se está convirtiendo en ese jugador importante para el equipo. Viene de marcar 3 goles del partido anterior. Busca encontrar la jugada. Y su estiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Mbappé. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Y ese cabezazo, un poco más de puntería nada más y esto habría terminado en gol. Era buena esa, pero se fue larga. ¡Pega con un tubo! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más?
Otra vez una muy buena jugada de estos dos jugadores. Era para verlo, ¿cómo que no? Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Se nota la alegría y la felicidad en el banco los suplentes después de este gol que permite el equipo adelantarse en el marcador. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Un error de Coman que le puede costar caro. Sigue ganando terreno con la pelota. Mirá que de casualidad puede terminar en algo. Ha cortado bien Isa. Se viene el saque de manos. Entra corriendo por lateral. Maravillosa acción defensiva. Mbappé. Mbappé recibe. Paciente trato del balón. Cuidado con esto, puede ser. No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Pone fin al peligro. Transporta el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Activa Hutchinson. Ha tapado, pero hay peligro aún. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Si bien es cierto que van a seguir intentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande. ¡Ojo, es para Benzema! ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? ¡Ojo, que este tiene potencial! Puede avanzar un poco más por ahí. Muy bueno el centro atrás. ¡Ojo que la clava! Atento que la jugada sigue tapadón del arquero. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Pero la defensa logra cortarla nomás. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Ahí se viene el córner, pueden ampliar la ventaja. Tiro de esquina justo al corazón del área. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Coman. Atentos que se viene Kingsley Coman. Toma por asalto el campo del contrario. ¡Oh! Se asustó nomás por la presión del defensor. Activa Hutchinson. Junior Hoylett. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Ahí están filtrando la bocha. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Tremendo!
definición, sacó toda su magia, puso todo su fútbol a disposición. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado! Este jugador es un prodigio, ¿eh? Nos dejó con la boca abierta. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Mbappé. Moussa Diaby. Va cruzando la pelota. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Entre tiempo, Mario. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Junior Hoylett. Ahí lo dejó sentado al rival. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. ¡Gol! ¡Golazo! Para ovacionar esta jugada. Para enmarcarla, para meterla en un museo, para no olvidarla jamás. ¡Háganle meme ya! ¡Qué pedazo de gol! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Mbappé. Esto puede terminar en gol. Gran bloqueo. Córner al corazón del área. Cortando el juego, Kanté. ¡Ojo, espera, Benzema! ¡Brillante tapadón! Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Y
Junior Hoylett. Atiba Hutchinson. Ahí supera su marcador. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Mbappé. Ahí está Kingsley Coman. Se viene el centro. Gran trabajo defensivo. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Benzema. Francia no la tiene ya. Atento que se viene la contra. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnesido, hay que bajar. Muy cerca. Brillante como picó la pelota. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que... fue el preludio de una gran anotación. ¡Ay, señor! La verdad que me había olvidado de ver esta clase de goles. Pura magia, ¿eh? Cómo hizo volar la pelota por encima del arquero. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles ya. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Le
Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Buen trabajo del arquero. Junior Hoylett. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. De cuchara la levanta. Lo vio el arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Mbappé se queda con la pelota después de la entrada. El árbitro que corte el juego y tiro libre para Francia. Y hasta ahí llegó esta jugada. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Benzema. Mbappé. Están encontrando a Mbappé otra vez. A ver quién se queda con la bocha ahora. Posibilidad de la contra, ojo. Sigue con la pelota. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Moussa Diaby. Nabil Fekir. Francia ha perdido el balón. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. El conjunto francés que ahora prepara un cambio. Toca un compañero. Junior Hoylett. ¡Qué responsable este muchacho como entró! Y fíjate que no se dio cuenta que estaba él. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Vamos a ver de vuelta la repetición de y con detalle este gol. Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataque del equipo contrario fue demasiado. ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Mbappé. Debe el equipo perdiendo la pelota. Claramente había dado la ventaja, pero no tuvo otro recurso que pitar la falta. ¡Qué bien! ¡Buen remate! Pero por la próxima, pegale bien, papá. La verdad, fue demasiado optimista. Miller. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Levantan el cartel que dice que se juegan 4 minutos más. Increíble.
Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Vaya fiesta que se desata con el silbato final. Los locales acaban de avanzar de ronda. Bueno, Fernando, al final saltó la liebre, ¿eh? ¿Quién iba a decir que este equipo iba a dar las sorpresas? Y mira, lo único que me queda por decirlo, felicitaciones. Pasan a la próxima ronda. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera, formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. ¡Y le pega con un tubo! Ahí están filtrando la bocha. ¡Gol! ¡Gol! Tremenda definición, sacó toda su magia, puso todo su fútbol a disposición. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado! Ahí lo dejó sentado al rival. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¡Gol! ¡Gol! Para ovacionar esta jugada, para enmarcarla, para meterla en un museo, para no olvidarla jamás. Háganle meme ya, qué pedazo de gol. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Van a dejar al arquero mano a mano, dijo Arnecido, hay que bajar. Muy cerca. Brillante como picó la pelota. ¿Qué hace ahora con la que tiene? ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable!
¿Se imaginan lo que los jugadores han soñado un momento como este? Están a un paso nada más de jugar en una final de la Copa del Mundo. Hay mucha tensión. Acompáñenos en este partidazo. Síganos en la pantalla de EA Sports. ¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Fernando Palomo junto a Mario Kempes es otro de esos grandes partidos por los que el mundo del fútbol siempre espera. Semifinales de la Copa del Mundo. Los dos que están peleando el partido merecen lugar en la final. Canadá enfrenta a la Bélgica. Señores, ya tenemos la semifinal por delante. Ahí nomás. Estas son las figuras del primer equipo que competirá hoy. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. La muy buena selección de Bélgica. Miren que tienen de dónde escoger. Pone este 11 en la cancha. Es un 11 agresivo con mucha capacidad de presión, Mario. La verdad, Fernando, que es un equipo que sabe buscar, pelea mucho, sabe forzar al contrario a cometer errores, pero cuidado que le hacen goles. Tanta presión, al final le complican los partidos. Inicia el partido y nos ponemos las pilas aquí en vivo por EA Sports en un compromiso que promete mucho gol. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Está mirando el arco, pero queda lejos. Después le vuelve que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí se queda tranquilo. Lleva a Belice. De Lukaku. Ahora respira. Bien adaptado ahí. Y venga. Vuelta a entrar. Ahí lo tiene. Si lo clavan, lo gana. Se fue con todo a cortarlo. La pelota la ha regalado De Bruyne. Se equivoca, va la entrega. Se viene Bélgica en el último tercio. Januzaj. Balón para Lukaku. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador.
El córner que llega al área. Llega muy bien a reventarla. Kevin De Bruyne. Es buena la pelota atrás. Un maravilloso bloqueo. Esto es para ganarlo. Casi, casi, casi se le da De Bruyne y no pudo. Este gran jugador seguramente que tendrá otra oportunidad. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Carrasco. Lukaku la tiene. Lukaku. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Gran volea! Si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Junior Hoylett. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros. Y ahí se viene, tiene la chance. ¡Qué grande que es todo! ¡Tiburón enorme, Courtois! Y ahí va avanzando nomás. ¡Ojo que la clava! ¡Al palo se fue! A continuación el lateral. Ativa Hutchinson. Lleva el equipo perdiendo la pelota. De acá se pueden descolgar en transición. Hazard. ¡Eden Hazard! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Y bueno, con esto se acaba. Con ella De Bruyne. Adnan Januzaj. Defiende bien para recuperarla. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Ahí está el talento! Verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado este gol de la galera. Un verdadero golazo, monumento de gol. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua. Porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. La tiene y se hace famoso. Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¿Qué está pasando? ¡Quedó en la madera! ¡Ojo con esta! ¡Peligro de gol! ¡Gol! Y con esto tienen ya diferencia en la pizarra. Con esto pueden sentirse finalistas. Ahora es increíble que no hayan defendido de la mejor manera en ese sitio, ¿eh? La pelota dentro del área era evidente que iba a terminar en gol, pero nos sorprende lo mal que defendió la defensa. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Y con esto la pizarra 2-0. Tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Por este arquero, la verdad, que vale la pena haber pagado la entrada.
momento que puede ser el trabajador. ¡Brillante Murcia! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. Y por ahora el marcador 3-1. Tielemans. Se les escapó la chimbomba. Ahí se queda con la pelota. Y ahí va avanzando nomás. Ahí va la pelota en el área. Ojo con este peligro de gol. ¡Qué grande que es todo! Tiburón enorme, Courtois. Es porque estaba el arquero que hace una garantía. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Ahí está, y puede ser. Tampoco. La pelota desde el fondo este equipo. La verdad que lo tienen todo en este partido, ¿eh? Van ganando, los números son espectaculares. Me parece que si en la defensa contraria no espabila, esto... Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Desde el córner la juega corto para su compañero. Será córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Gran frentazo y el balón que se escapa. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido.
Uruguay. Buena intercepción. Ahí va avanzando con va habilitado para definir. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Activa Hutchinson. Junior Hoylett. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, ¿o no? Ya han conseguido alejar. El peligro era buena. Ahí va Hazard perdiendo la pelota. Le están sumando 2 minutos de agregado. Ahí llegó justo. Pitazo final del partido. Se termina. El cuadro local va a ir a pelear por el título. Realmente interesante, donde los dos pusieron todo lo que tenían que poner. Y a mí me terminó encantando el partido. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol. Y ha creado mucho peligro. Januzaj. Januzaj. Balón para Lukaku. Hazard. Ojo con este peligro de gol. Lukaku ha llegado bien a bloquearlo. Januzaj. Hay un rebote claro. Un gol. Aplausos, señores, brillante asistencia. Lukaku. De Bruyne la tiene ya. ¡Ay! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán.
los años de preparación que han pasado para que estos jugadores estén nada más que a minutos de un día soñado, la final de una Copa del Mundo. Partidos como el de hoy son los que le permiten a un selecto grupo de jugadores considerarse leyendas de su fútbol. Solo habrá espacio para un campeón. A no moverse de sus asientos, que este partido no tarde en arrancar aquí por EA Sports. No habrá rincón del planeta que no tenga algo que ver en algún momento del día con la transmisión que hoy les vamos a llevar a todos ustedes hasta sus hogares. El lujo de compartir con alguien que supo ganar una Copa del Mundo, con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo y les llevaremos todos los detalles de la final de la Copa del Mundo. Austria enfrente a Canadá. Bueno, Fernando, y así llegamos otra vez a una final de la Copa del Mundo. La verdad, somos muy afortunados. ¿Qué querés que te diga? La posibilidad de presenciar un partido como esto es impagable. Si tendría que pagar una entrada, no la pagaría porque es imposible, pero verla, hay que mirarla. Por eso, al ver las hinchadas, esos cánticos, todo corazón, todas ganas, vienen para ver a su equipo ganar. Pero bueno, ya veremos lo que pasa al final del partido. Una alineación punzante que buscará provocar errores a fuerza de una presión permanente. Ahora te digo, es un equipo muy inteligente porque busca presionar y sabe dónde presionar. Esta es la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas. Un placer, como siempre, estar junto a Mario Kempes. Este partido pinta bueno. Muy buen corte defensivo. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Cierra bien el centro. Schaberslager. Han recuperado en su propia área. Alfonso Davis. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Sigue con la pelota. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. La verdad que la atajada del arquero fue muy buena, Fernando, porque la repetición lo demuestra. Pero con tanta mala suerte que no la retiene la pelota. Da rebote y esta que termina en gol. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Se enredaron los del fondo. Punto nada más, levantan la bandera. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera.
Ahí se viene y si se libera, clava. Ahí está y puede ser. ¡Gol! Para ampliar la ventaja, para llevar a un mayor tranquilidad al marcador. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Y por ahora el marcador está 2-0. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Se viene el saque de manos. Baumgartner. Sabitzer. Esa. Viene el arquero en esa. Hermosa barrida. Arnautovic. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Arsen Sabitzer. Tiene espacio libre al centro. ¡Buen disparo! Muy cerca han estado. Avanza en carrera con la pelota controlada. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Sigue con la pelota. Todavía tiene oportunidad para... Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Miller. Tiene suficiente espacio para continuar. Alfonso Davis. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Todavía no encuentra el espacio. Brillante el arquero. ¿Cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa? ¡Qué oportunidad! Es una clara jugada de gol esta. ¡Osorio! Salvando a su equipo es importantísimo. Ahí está, bien sacada la tarjeta. El córner que llega al área. Y bueno, con esto se acaba. Hay peligro en el pase. ¡Gol! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda.
Marcel Savitzer. Arnautovic. Ha tapado muy bien esa pelota. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Desde el córner la juega corto para su compañero. Baumgartner. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Atentos que se viene otro tiro de esquina. El córner lo juegan en corto. Marcel Savitzer. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Deciden jugar así el tiro de esquina. Los del fondo. Córner en corto. Mamita querida, el fuera de juego que les acaban de señalar es de risa. Miller. El Atlético se van a jugar 2 minutos más. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte, 3-0 la pizarra. Han dominado estos primeros 45 minutos, Mario. Solamente ha habido un equipo en la cancha. Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido, esto me parece se ha terminado ya. Savitzer. Se quitó la marca. Qué elegante para quedarse con el balón. Schaberslager. Konrad Leimer. Bien ahí para meterse en el trayecto. Recibe la pelota, fuerte, llega la marca, pero se ha quedado con el balón. Ahora que la tiene puede hacer daño.
Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Regresa al arco sin dificultad. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Y míralo cómo se va al arco rival. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Esto puede terminar en gol. De cuchara la levanta. Mario, queda claro que quería tirarle la vaselina, ¿no? La técnica la dejó en el vestuario. Arnautovic. Baumgartner. Recibe Arnautovic. Esto puede terminar en gol. Se puede venir la diagonal. A ver en qué termina esto. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. ¿Y cómo? Por ahora el marcador 3-1. Disparo. Viene la... El córner que llega al área. Gran frentazo y el balón que se... Faltó precisión. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Que llamen a los... ¡Gol! Están a uno nomás. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Goles, que es lo más importante. La preocupación ha vuelto a la cara de aquellos que están en el banco porque la diferencia ahora se achica. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Avanza en carrera con la pelota controlada. Y míralo como va, no lo detienen. Pero la defensa retoma la posesión. Baumgartner. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¡Ahí está el tiro! No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Junior Hoylett. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la curva. ¡Se viene! Ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo.
Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha y a festejar. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. En 10 minutos se termina todo. Saberslager. Cortando bien y recupera. Adiós, le dijo el defensor. Esta parece buena, ojo. Bien ahí, magnífica atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí se viene el rechazo. Esta es una peatonal. Todavía puede. Uy, casi. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Saberslager. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Brillante! Tsunami de oportunidades en el área. ¡Casi, casi! ¡Gol, Marito! La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Después de esa entrada, vela. La tarjeta amarilla.
No consigue robar el balón y será lateral. Ahí va avanzando con la pelota. Se animará. Ahí está. No había dudas de quiénes llevaban el control del partido, pero quisieron confirmarlo de todos modos para decir, acá estamos, nosotros somos, I'm the boss. ¿Y cómo? Otro más para la cuenta. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un... ¡Gol del partido, campeones! Suenan los festejos, explota la grada, varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganar en los momentos justos. Han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo, ahí los tienen, campeones. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Es que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran... Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí está y puede ser. ¡Gol! Hay peligro en el pase. ¡Gol! Se puede venir la diagonal. A ver en qué termina esto. ¡Gol! Que llamen a los servicios. ¡Gol! Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. ¡Se viene! ¡Se animará! ¡Ahí está!